Arranca una nueva semana en el fútbol argentino, semana que está marcada por el mercado de pases, sobre todo de los grandes, los chicos también, con algunos pases, por supuesto, también mucho más chicos en cuanto a presupuesto, pero los grandes se siguen moviendo. River ya está en Orlando, ya está en los Estados Unidos para realizar la pretemporada, sin todavía adquisiciones, sin refuerzos, pero hay un refuerzo que es muy importante tenerlo para River, que es el Diablito Echeverri. No lo perdió, lo tuvo que vender rápido porque el Diablito no renovaba y de esa manera encontró la posibilidad ahora de tener que jugar muchos minutos como titular dentro del equipo para River ir cobrando en cuotas el resto del pase. 15 millones de entrada y el resto por objetivos a lo largo de todo este año. Si juega, cobra. Si no juega, River finalmente no cobra la parte de la cuota que le corresponde a esos minutos. Por el lado de Boca, con algunos problemas con Cristian Lema, con Lanús, que si fue autorizado a hacer la revisión médica, que si no fue autorizado, pero en definitiva todavía tiene la posibilidad, por supuesto, de poder llevar adelante una pretemporada que fue bastante convulsionada. Primero por el técnico, que ya fue presentado, que ya se presentó de manera oficial en conferencia de prensa y ahora está trabajando en el tema de los refuerzos. San Lorenzo y Racing se movieron muy bien. Racing, la verdad, se mueve cada vez más rápido el equipo de Gustavo Costa. Ya lo tiene a Bruno Zuculini, que vuelve a la academia después de 10 años. Y además de todo eso, Racing tiene a Maxi Salas, tiene a Santiago Sosa, que falta algunos detalles para poder definir qué es lo que va a quedarse finalmente. Se queda Jonathan Gómez en Racing y esto es muy importante para la academia y para Gustavo Costas y hay que ver qué es lo que pasa finalmente con Vecchio. Si se queda o si se va, no es prioridad para Costa. Por el lado de San Lorenzo, sumó a Tarragona y sumó 4 refuerzos más, muy pero muy importantes también para poder tenerlo y para poder sumarlo dentro del nuevo equipo del gallego Insúa. Se le fueron muchos jugadores, es cierto, entre ellos el gran referente que era su arquero Augusto Batalla, que está en el Girona. E Independiente, haciendo después de una convulsionada pretemporada, comienzo de pretemporada por ser estafado y no poder ir a Estados Unidos, haciendo la pretemporada en el predio que tiene la AFA en Ezeiza. Así se mueve el mercado de pases de los grandes, convulsionado, movido más, con mayores adquisiciones, algunos clubes con más jugadores, como es el caso de Racing y San Lorenzo, algunos otros clubes con menos jugadores o llevando todo a préstamo. Fútbol argentino, 100%, y vamos a estar obviamente informando de lo que pase en cada uno de los equipos.